el que consiga romper esta caja llena de dinero conseguirá todo el maldito día. ¡Esa por si nada, 2 minutos para buscar 5 objetos por toda la casa! ¡Correr, correr, correr! ¡Voy a ganar yo! Vale, chicos, voy a coger primeramente una bolsa porque creo que no voy a poder con todo. El primer objeto, mirad. No me sigas, no me sigas. El caso es que fijaros en esta auténtica locura. Es una caja totalmente indestructible que encontramos el otro día en casa, que esto es del dueño real de la casa. En esta caja indestructible hay 50.000 euros. No eran 50.000 euros, eran 100.000. Y el que consiga romperla se los va a quedar. Yo también tengo 2 malditos minutos para conseguir 5 malditos objetos. Corre, Arta, corre, veniros conmigo. ¿Con qué podría romper? Con una olla, sí. Vale, un objeto cogido. Faltan 4 más. Yo creo que con esto realmente puedo reventar perfectamente todo, ¿vale? Y al final también tengo esto, ¿vale? Que yo creo que es increíble porque pesa muchísimo. Ya tengo 2 objetos, chicos, ya tengo 2 objetos. Aquí. ¿Dónde está mi martillo? ¡Hostias! Vale. ¡No, es mío! Estás tú que no. Venga, venga. Este objeto es para mí. Mirad, todos estamos en el parque y lo salí, ¿verdad? Que todo el mundo está en el parque. Yo creo que me voy a ir de aquí. Porque donde están todos es malo. Porque es que tampoco queremos competencia. Porque es que si no, esto va a ser una puta mierda, ¿vale? Y no olvides suscribiros al maldito canal. Porque uno, vais a salir en la maldita pantalla y os voy a saludar, por ejemplo, como a Trapstar, NimoTV y el youtuber Crack. Un saludo muy, pero que muy fuerte para vosotros. Muchísimas gracias por suscribiros. Vais a entrar en la mejor familia de absolutamente todo YouTube, la maldita Maximo Squad. Así que, aparte de que tenemos el primer objeto, el matamoscas. Voy a coger esto que realmente duele mucho. Pues yo creo que con esto le puede hacer mucho daño a la caja indestructible, la verdad, chicos. Vamos a pensar, aquí hay ropa. Creo que con ropa no voy a destrozar absolutamente nada. Perfecto, Arta, genial. Muy, pero que muy poco tiempo, vale. La realidad la tenemos, perfecto. Venga, me la llevo para mí. Sigamos, 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 vale. ¿Qué es lo que hay en este maldito cuarto? ¡Oh! Sí, 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 100%, 100%, los malditos petardos. Sí, sí, sí. No encuentro nada, chicos. Vale, tengo una cosa. El problema es que no sé si tienes batería. Vale, ahora mismo los mejores petardos, vale, que parece que no, pero este va a reventar un montonazo. Y fijaros en estos que también creo que van a reventar un montón. Voy a coger uno de cada, uno rojo, otro verde. Incluso mirad los malditos nitros, 10 cartuchos, que esto ni siquiera está abierto. O sea, llevo con el armario de los petardos más o menos unos 6 o 7 meses y nunca he abierto esta maldita caja. Y mirad que a mí me flipan los malditos petardos. ¡Hostias! O sea que perfecto, mi segundo objeto para hacer 4 petardos. Así que sigamos buscando más y más y más cosas. Vale, voy a mirar otra cosa. Ah. Esto supera todo, ¿eh? Mirad lo que tengo aquí, chicos. Una maldita motosierra, tío. Si yo no gano este reto, no sé quién lo va a ganar. ¿Alguien que traiga un tanque o una apisonadora? ¡Tremendo! ¡Tremendo! Solamente podemos elegir uno de estos 2 malditos martillos. Incluso... ¡Hola, Guille! ¡Hola! ¡No he visto nada! Me cago en la puta que 100% va a coger el martillo. Por igual, como yo quiero ganar todo el dinero, lo vamos a reesconder. Y voy a pillar este porque es un poco raro. Sí que es verdad que está un poco doblado, ¿no? Pero es que este es como más de metal. Este no sirve, mi tercer objeto. ¡Perfecto! ¡Hola! Vais a flipar. Una motosierra. Vale, en el cuarto knocker tiene que haber algo. Lo voy a cerrar por si acaso. En el cuarto knocker tiene que haber algo que digas tú, hostias. Pedrín, hostia Paco y hostia Jesús. Chicos, esto está ganado ya. No tengo rival. Llevo 4 objetos. Es que real que al tirar la pesa ya no me hará falta nada más. Entonces voy a coger una pelotita, ¿vale? ¿Esta pelota? ¿Tan bonita? Ya está, con esto ya lo tengo. ¡Oh! ¡Vaya, vaya! Hola, Guille. ¿Sabes que no iba a encontrar esto? Guille, mala suerte. Puto Guille, puto Guille, puto Guille, no. ¡Mi maldito martillo, no! ¡Mi puto martillo, no! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Oh, maldito extintor! Hermano, esto nos puede servir que flipas. O sea, esto es puro metal, ¿eh? Así que mi quinto objeto va a ser un maldito extintor que mirad. ¡Es que está aún lleno, así que! Si se me va la olla y veo que alguien puede ganarme, voy a hacer... ¡Y lo voy a reventar! Y es la hora de presentación
objetos para reventar la caja. Vamos a comenzar por las mujeres. Vale, a ver. A ver, ¿por qué objeto vas a comenzar? A ver, voy a empezar por este. ¿Has cogido un puto tenedor para conseguir 50.000 euros? Porque a veces vale más la maña que la fuerza y igual puedo abrir la caja. Bueno, vale, yo la verdad es que y si esto no funciona, pues igual funciona esto. Bueno, no sé. Tienes un cuchillo de estos ingleses. Bueno. Después tienes una piedra. A piedrazos. Vienes del paleolítico. Eres como un homo sapiens, Esto lo pone en la caja y empieza a dar con el pie. Ari, bueno, tú no tienes que dar ideas que a otros contrincantes. No podéis daros ideas. Después tienes un palo de me madera. Me han copiado por ahí. No, no, yo le he cogido primero. No tiene idea, pero. Y finalmente tienes una cosa para cortar árboles, ¿no? Sí. Bueno, quieres cortar la caja. Siguiente mujercita, la más joven de este torneo. Comenta un poquito, Ari. Esto lo que quiere hacer es cogerlo y tirarlo a mucha altura. A mucha altura, vale, sí. Perfecto. O sea, esto es tu quinta cosa, mira, ¿no? Mira, cógelo. Hostias. Sí, pesa. Es bastante buena idea. Esto después yo quería hacer tipo así. Tienes una cacerola, vale, sí. Bien. Esto quería, bueno, lo mismo que ella. Vale, o sea, reventar la caja a tijerazos. Y si no así. Vale. Y esto igual quería hacer tipo con esto. Sí, así. Como una palanca, ¿no? Vale, Ari, bien pensado. Y esto no sé, lo he cogido porque no sabía nada más. A lo mejor puedo hacer. Bueno, Ari, bien. ¡Becario! Comenta un poquito, becario. Bueno, lo primero, tenemos un cepillo para rascarme las pelotillas porque este torneo es mío, ¿vale, chicos? Bien, becario, vas a limpiarnos la caja, ¿eh? Becario, becario, ¿por qué vas en bañador? Porque... ¡Está metiendo a bañarte, becario! Bueno, yo creo que becario ha ganado el torneo. Ha ganado el torneo. Un aplauso a becario. Otra, becario. ¡Bravo, becario, chicos! Sigue comentando, ¿no, becario? Después voy a picar un poco así para hacer el punto. ¡Más copia! Más que nada. Vale, becario, tienes un maldito delfín. ¿What the fuck? El delfín, esto es la ayuda. La ayuda que necesito. Mira esto. Esto está súper puntiagudo. Encima es de oro macizo. Lo va a destruir. Pero por si no fuera suficiente, sabéis que soy un chico gym. ¡Y una! ¡Y dos! Y así hasta tres hace falta. Oye, pero la pelota. Espera. Y la pelota es lo mejor. Una vez haya ganado, tendré que entretenerme, ¿no? Mientras vosotros. Bueno, yo creo que lloráis. Solamente tiene becario un menos 10 posibilidades de conseguir el maldito premio. Pues nada, yo para empezar, voy a empezar con la garrapata, ¿vale? Vamos a rascar un poquito el premio, así, un poquito. Y vamos a empezar a hacer el agujero, ¿no? Digamos. Lo que la gente no se cree que realmente si tú haces un agujero y el otro lo revienta, pierdes tú. No, pero lo voy a reventar yo. Entonces, lo segundo va a ser la motosierra, vale, la motomami. Vale. Ojo, ¿eh? ¡Ojo! Esto tiene mucha maña. ¡Hostias! Yo creo que con esto ya habré ganado. Pero, por si no fuera suficiente, tengo aquí un combo. ¡No! ¡Mi martillo! Combo. El martillo que yo escondí, tío. El martillo que yo escondí. ¿Cómo sabía que iba a utilizarlo en mi maldita contra? Es que no sabes esconder las cosas. Y ya por si no pudiera, por si queda un poquito, pues vamos a hacer un poquito de palanca con esto. Una maldita podadora. Bueno, Guille, de todas las personas que he visto, de momento eres el que más posibilidades y mejor plan tiene de momento, ¿eh? Un 11 sobre 10. Mi amigo Nakarista. A ver, coméntanos un poquito porque a ver, con una maldita cacerola porque vas a cocinarme unos huevos. Voy a cocinar No. Mira, la madera era una cosa para persuadir, pues la madera no la voy a usar. Ahora tengo cuatro objetos porque realmente tengo aquí una cacerola pues para darle así fuerte, que esto es hierro, esto está duro. Dos martillos jaladores, ¿vale? O sea, pero hacen la función. Dos martillos. He cogido los dos para que nadie más los cogiera. Luego, esto que me lo he encontrado por el parking, que es un candado, pero está más duro que una piedra. Porque mira que pone aquí: super candado Ecotec, ¿eh? Hostias. Cuidado. La motosierra, ¿vale? Yes. Y el bonus, que no veis aquí que falta un objeto. El bonus es que si no la consigo romper, voy a coger mi maldito coche y voy a pasarlo por encima. ¡Oh! ¡Toma! ¡Toma! ¿Ahora qué? Y bueno, aquí llega el rey de absolutamente todo. Que bueno, ya la gente lo ha visto, tengo unos petardos, tengo un maldito pic. Tengo un maldito extintor para picar como si fuera una persona del paleolítico. ¿Y eso qué es? Y después, ¡hala! ¡Tengo la maldita motosierra! Y así que empecemos y vamos a ver quién gana. Pues nada, chicos, vamos a hacer un piedra, papel, tijera para saber quién va a ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Así que entre todos, va, piedra, papel o tijera. ¡Vamos! Piedra, papel o tijera. Vale, pues el primero va a ser becario. Piedra, papel o tijera. ¡Vamos! Segundo, Guille, yo el tercero. Piedra, papel, tijera. ¡Ey!
Cuarta. Venga. A ver quién es el último. Piedra, papel, pera. Piedra, papel, pera. ¡Ah! Soy el último. No, que era el último. Ari, la quinta. Pero a lo mejor ser el último te beneficia, porque claro, habrá un hueco más hondo en la caja. Pues eso también es verdad, pero bueno, vamos a empezar. Chicos, distancia de seguridad porque voy con mi primer objeto. ¡Vamos, becario! ¡Cambio! ¡Becario, esto es una mierda, becario! ¡Ahí, ahí! Lo único que ha hecho becario es ensuciar la maldita caja, tío, becario. No hace nada, tío, mirad. O sea, la caja sigue estando perfecta. Oh, qué asco. Me he equivocado de objeto. Chicos. Pues mi primer objeto va a ser la garrapata, ¿vale? También vamos a rascar un poquito, pero clavando aquí. ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya está! Ha reventado el cristal de arriba, pero mirad, o sea, le has dado tres golpes, pero realmente, pues tampoco lo ha reventado mucho, o sea. No, quedan como 20 capas ahora. No, pero, oye, pero para hacer esto está muy bien. Hostias, es que para sacar el dinero va a ser literal imposible. Vamos a poner una norma que con cada objeto máximo son tres golpes, ¿vale? Cuatro golpes. Así que vamos a por mi primer objeto, que van a ser realmente cuatro objetos. Cuatro fucking petardos. Siempre con distancia de seguridad, ahí está absolutamente todo el público. Así que el primer petardo, el más pequeño, lo vamos a poner justamente aquí. Vale, lo tenemos. ¡Mirad! ¡No te creo! ¡Estos son trampas! Hostia, ¡no ha hecho nada! Esto por dentro se ha reventado un poco. Bien, me gusta. Llega la hora del fucking cuarto petardo. El rojito, rojito, rojito. ¡Corre, amigos! ¡Adiós, mundo! ¡Corre, amigos! ¡Corre, amigos! ¡Adiós, mundo! Todo esto lo he hecho yo, cabrones. Todas estas líneas las ha hecho este pedazo de petardo. ¿Quién es el siguiente? Yo. Pues ahí va. La mujer más guapa de YouTube España actualmente. ¡Hola! ¡Venga con el tenedor! Comparado con los petardos, parece poco. A ver, voy a intentar. Lo iba a usar para abrir la caja, pero creo que voy a intentar levantar. Mara, pégale fuerte, hombre. Así. Pégale fuerte, hombre. Mara, pégale fuerte, hombre. Que me estoy cargando. Bueno, pues nada, parece una serpiente. Me he cargado esto. Bueno, no pasa nada, eso. 20 euros, ¿eh? Tampoco era para tanto. A ver, ahora me toca a mí. Vamos, Ari, vamos a apoyar todos a Ari. ¡Vamos, Ari! ¡Mata amigas! ¡Vamos! ¡Vamos, Ari, fuerte, eh! A ver. Literal, ahora cuando revienta el cristal. Pues sería lo mejor del mundo. Sería increíble. Vamos, Ari. Ari, fuerte, hombre. Porque esto. ¡Hostia! ¡Va con ganas, eh! ¡Va con ganas! ¡Me pega fuerte, eh! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Gente! ¡Hostias! ¡Pégale otra ahí fuerte! ¡Dale! ¡Dios! ¡Ya está, eh! Bueno, casi igual este no sirve para nada. Bueno, no pasa nada. Ari lo ha hecho bien. ¿Y quién es el último concursante de la primera ronda? Yo, me toca a mí. Vamos. ¡Va, carista! ¡No! Pero esos son dos. Es tochísimo. Ese objeto es tocho, eh. ¿Cuántos golpes al martillo? Son dos. ¡Dale, Nácar! ¡Gol! ¡Toma! ¡Dos! ¡Pégale otro más, Nácar! ¡Dos más, va! ¡Está ya! ¡Hola! ¡Dios, el martillo! ¡Hala! A ver, espera, espera. Nácar, a la próxima ronda tienes solo una tirada, ¿eh? ¡Hostia! Pero es que mira por abajo, está reventada también, ¿eh? ¡Dios! ¡Por debajo, chaval! ¡Por debajo! ¡Por debajo! A ver, déjala caer, entra, déjala caer. Dios, yo creo que os he hecho bien el trabajo, ¿eh? Os he dejado trabajo fácil. Hostias, chaval. Creo que de un martillazo lo reviento yo, ¿eh? Yo creo que no, porque son literalmente 6 cristales blindados. Así que, chicos, la primera ronda finaliza justamente por aquí. Vamos a por la segunda. Bueno, pues mi siguiente objeto va a ser este delfín, que lo voy a dar hasta el fin. ¿Qué haces? Cojo chavos, anda. ¿Qué dices? Quiero pasar por esto. Venga, me toca a mí. ¡Pues voy con todo! ¡Voy con todo! ¡Vamos, Calto! ¡Becario! ¡Becario! ¡Becario!
así, becario. Esta sí. Bueno, no. Pero no pasa nada, porque ahora sí que sí que sí tengo la herramienta. Voy a reventar toda esta zona de aquí. Preparaos, ¿eh? ¡Dale, Guille! No, esto es imposible. Yo no sé si alguien se ha dado cuenta, pero Nakar estaba ahí con Mara en plan rollo. Vaya. Vamos a tener que cortar algo de aquí abajo, Nakar. Rollo, protegiendo un poquito a Mara. ¿Yo? No. Sí, no. Yo os he visto. Pero bueno, es la hora del fucking rey de este maldito concurso. Un fucking extintor. ¡Manas! Vamos, aunque yo creo que esto, vale, perfecto, viene todo el puto humo hacia nosotros, genial, esto me encanta, buah, 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 huele mal, huele muy mal, ¡Dios! ¡Qué asco! Ya vuelvo a jugar, se ven los billetes, he visto los billetes. Vale, si le das la vuelta, yo creo que es el momento de dar la vuelta, Sí, ¿no? Vas a darle la vuelta, pero a ver, ¿cómo lo hacemos? ¡Dios, túmala! ¡Dios, la maldita caja! ¡Oh! Right. ¡Dios! Es que mirar no. Para otra fucking farm. Mira cómo me has dejado mis fotos. ¡Hostias! Clava vidra para estos jokes. Chicos, nadie dijo que esto era fácil, amigos. Vale, yo voy a coger ya el último porque esto si no. ¡Vamos, tenazas! ¡Vamos! ¡Mara! Esto le clavan algo ya, El palanquilla. Se está hablando. Sí. Es muy blando eso. Ya está, Mara, ya está. He llegado. Ya está, Mara, ya está. Me toca a mí, Voy a ser palanca, voy a ser inteligente. Como gane la maldita Ari, ya sería, vamos. Bueno, Ari, nos partimos el precio, ¿no? ¿Dónde está? A ver, espera, que estoy mirando, ¿eh? Nos lo partimos. Ari, ¿no? Yo te digo dónde estás y me das la mitad. No. Ari, Iván, ¿nos lo partimos? No. ¿Nos partimos el este o no? No. Tienes 10 segundos. Es muy agresiva esta niña. ¿Qué que está hablando, tío? Está hablando, pero es que ya. Va. ¿Cuántos golpes has pegado ya, Ari? No sé. Ya está. Corta, ya está. Ya está, Ari, va. Ari, ya está. The next. Oh. Llega vuestro padre. Es hora de sacar artillería pesada. ¡No! ¡La motosierra! ¡Salandito! Procede a motosierrear. Vale, llevo un rato intentándolo, pero no arranca. Pues nada, cara. ¡Agarrar manual! Pero es que así no vas a romper ni en 10 horas. Saliendo. 10, ¿vale? Espérate, deja un momento. ¿Funciona o no funciona? No arranca, creo que es por el maldito chupe. Déjame cargar el sitio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nagarista, Nagarista. Tu jugada con la motosierra era muy buena la jugada. Creo que era la victoria, o sea, tenía la victoria en mis manos y se me acaba de escapar, así que me voy a hacer directo, tenías uno de los mejores objetos y acabas de perder. Esto es un engañabobos porque yo tenía el delfín, que era lo que me iba a hacer ganar y no me dejaron usarlo. Así que nada, chicos, os dejo con vuestro regalito y ya me voy a dormir. Espera un momento, becario. Yo tengo un objeto que he guardado antes. ¡Ojo! Por si no me de esto. Entonces, te voy a hacer un trato. Si lo rompes, 25.000 para cada uno. ¡Uy, te está haciendo ¡Hala! ¡Qué te, becario! ¡Vamos, becario, vamos! ¡Confío en ti, becario! ¡No! ¡Vamos, becario, vamos! 7, 8, 9, 10, ya está, ya está. ¡Ahí! 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 ¡Lo tiene! ¡Abre, abre! No me lo puedo llegar a creer. ¡Eh! 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 ¡
devolverlo. El tiempo. A los 20 golpes. Vale. Tengo que devolverlo. El tiempo. ¿Cómo que el tiempo? Es para mí, para becario, el premio, tío. ¿Cómo que me caigo? ¿Dónde está el crono? El tiempo se ha acabado. Lo siento muchísimo. Era nuestro becario, era nuestro. ¿Qué hago? ¿Devuelvo el billete? ¡Ya! ¡Parta! ¡Ey! ¡Ya! ¡Ey! ¡Que no corta! ¡Que no corta! ¡Toma! ¡Mantén, Guille! ¡Que no quiere! ¡Pues Guille, va! ¡Corta, hombre! ¡Oye, que romperé esos billetes! ¡Dale fuerte! Real que sois malísimos. ¡El tiempo! ¡Están todos rotos! ¡Becario, ha roto todos los billetes! No, claro, los has malditamente cortado. Llega el momento de la última ronda de harta de la maldita. ¡Eso son trampas! ¡Eso son hacks! ¡Despediros de vuestros 100.000 euros! ¡Los chaval, cómo corta, vale. Voy a hacer un pequeño hack. Voy a ayudarme con esto y voy a poner justamente esto. Arta, ¿y esto? Rollo. Así a lo mejor. Vale, va, vamos a ver chicos. Vale. Venga, va, lo repartimos entre todos. Vale, va. Tranquilo. Otras. Vale. Yo tengo la solución con esto, Arta. No, es mi puto turno. Vale. Vale. Lo tengo. Voy a cortar. A ver, dale, levanta. Mira. Dale, chavales. Dale, aquí te corta, corta, hombre. ¡Ahora! Aquí simplemente hay que hacer un agujero un poquito más grande. ¡Tengo! ¡Tienes! ¡Lo tengo! ¡Pero! Lo tenemos. Tenemos el buen dinero, aunque esté todo lleno de putos cristales. Chicos, Dios. Todo el puto dinero. Mira, este está bien. No, esto es mira. Mi vida. Mirar. Espérate. Mira, estiren. Mira. Panas, estiren. Estiren, panas. Coger el dinero. Coger panas. Todo el dinero. Coger panas. Todo el puto dinero de la putísima caja. Es fucking mío. Pues literal que vamos a dejar el pedazo de vídeo por aquí. O sea, yo creo que ha sido uno de los vídeos más épicos de absolutamente todo YouTube. Reventando una puta caja con más de 100.000 putos euros. La verdad es que estamos reventados, así que nada. Muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo. No olvidéis darle un pedazo de like, suscribiros al canal para llegar a los 3 putos millones. Seguid harta las redes sociales de absolutamente todos, lo tenéis abajo en la descripción. Y como siempre digo, ¡vive al máximo! Máximo, yo te lo dije, vive al máximo, mafia rusa, vive al máximo, somos lo más, vive al máximo, suscríbete.